En Brasil, recuperan un bosque en el desierto. Ernst Goss es un investigador y agricultor suizo radicado en Brasil. Gracias a él y a sus métodos para cuidar el suelo, cientos de hectáreas que en un principio encontró casi desérticas, hoy son un paisaje rico en vegetación y fauna. ¿Cómo lo logró? De acuerdo con BBC Mundo, Ernst Goss, acompañado de Nelson Araújo Filho, han implementado un sistema agroforestal que reproduce el funcionamiento de los ecosistemas originales en cada región. Este método combina la producción de alimentos con la restauración de vegetación, atrae animales salvajes y ayuda a revertir la desertificación. No solo ha sido adoptado en Bahía, al noreste de Brasil, sino en otras regiones del país suramericano e incluso en otros países del mundo. En el paisaje de Pocoés, un pequeño municipio en la región semiárida del estado de Bahía, donde se encuentran Ernst y Nelson, antes predominaba el suelo erosionado, debido a prácticas como la ganadería. Sin embargo, hoy se observa un verde potente lleno de especies en la Caatinga brasileña que sobreviven incluso en suelos degradados, como es el caso de los cactus forrajeros y abelos. De acuerdo a reportes y según el Laboratorio de Análisis y Procesamiento de Imágenes Satelitales de la Universidad Federal de Alagoas, los años de uso intensivo agotaron el suelo de esta localidad y lo dejaron al borde de convertirse en un desierto, fenómeno que afecta alrededor del 13% de la tierra en la región que se conoce como el semiárido brasileño. Después de plantar distintas especies reconocidas por recuperar suelos erosionados, los agricultores comenzaron a podar la vegetación con frecuencia. Abrieron surcos para mejorar la irrigación del suelo y utilizaron todo el material cortado para cubrir y fertilizar. Esto provocó una mejora importante en las condiciones de la tierra y empezó a permitir que especies más exigentes como árboles grandes y frutales o flores exóticas pudieran ser parte del paisaje. Incluso, la abundancia de flores y frutos atrajo a pájaros, abejas y otros animales salvajes que hacía mucho tiempo no se veían por esta región, como los ciervos, que ahora volvieron a circular libremente debido a que el ecosistema puede proveerles alimentos y hogar. Según reportes de la BBC, en unos años más, Araújo espera que su ecosistema se asemeje a una zona virgen del Caatinga, con plantas de todos los tamaños y de una gran variedad de especies. Esta experiencia en Brasil arroja esperanza sobre el tema de recuperar ecosistemas dañados a través de ciertas plantas y cultivos, por lo que diferentes organizaciones han fijado su atención en Brasil y esperan reproducir este método a gran escala en los próximos años. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.